Desde hace varios años, habitantes del fraccionamiento Valle de los Molinos han solicitado a las autoridades competentes más rutas de transporte público en la zona, y es que trasladarse desde sus viviendas hasta su trabajo les lleva horas. Esto, si tienen suerte y madrugan, ya que si no llegan a perder días laborales o de escuela por no poder trasladarse. Pues no, porque a veces tardamos mucho, hasta una media hora yo creo en esperar, o más, y casi siempre los de aquí caminamos hacia arriba. ¿Tienen que salir hasta la carretera? Sí, a veces sí, hasta arriba o al extra, que es donde dan vuelta. La problemática de estos moradores no solo es salir del fraccionamiento, sino llegar, pues también se quejan de que los camioneros no cumplen con su derrotero original, dejando los metros atrás de las paradas oficiales. Sí, no lo hacen. A veces te dejan arriba, allá por la carretera Colotlán. A veces te bajan ahí en el extra, pero casi nunca te dan la ruta como va. ¿Por qué, señor? Pues no sé, pues muchos dicen que para evitarse tiempo, otros pues simplemente no quieren bajar y ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí con el transporte público, señora? ¿Cuál es la queja que se generaliza con las personas que viven en este lugar? Pues mucho es el que no bajan, a veces uno viene cargado con niños dormidos, y no bajan hasta acá. O sea, no dan el recorrido como deben de darlo. Según habitantes del fraccionamiento Valle de los Molinos, hace algunos meses otras rutas de camión quisieron ingresar para otorgar el servicio y los que circulan a diario no les permitieron trabajar en la zona, por lo que se retiraron, afectando en demasía a los habitantes del sitio. Sí, no los dejaron, también la 633 iba a entrar y no se los permitieron. ¿Quién no se los permitió? Los mismos de la ruta 161 y la 163. De hecho, yo les comentaba pues que si ellos no iban a hacer su ruta como deberían de dejar a otras rutas que sí den el servicio como debe de ser. ¿Y cuál era el argumento para no dejarse el derrotero? La verdad, no, pues ellos decían que la ruta era de ellos y que ellos la iniciaron y de hecho yo una vez les dije, bueno, antes peleaban por entrar y ahora pelean por no entrar, sí, y lo que deben de hacer es su ruta completa. De hecho, yo soy una de las ciudadanas de las que si no me dan la ruta completa, yo les pido mi pasaje, pues. Y creo yo que todos deberíamos de hacer lo mismo para que se pongan las pilas. Para los habitantes de este lugar no solo es sufrir por tomar el transporte público y llegar a sus horas a sus compromisos, sino la pérdida de tiempo exagerada que deben de tomar para llegar a sus destinos, pues hablan de tener que tomar más de 3 horas de anticipación para llegar a sus trabajos o escuelas. Por esto es que solicitan la intervención de las autoridades en Valle de los Molinos, en Zapopan. Es un fraccionamiento y necesitamos de la ayuda, pues. Ah, no, sí. Tiene que salir un transporte de aquí para que ya no esté tan saturado y que sean a los tiempos, para que la gente llegue a sus trabajos, porque pues todo mundo dependemos de un trabajo y para comer todos. En una segunda entrega, el viacrucis mañanero que viven las personas en este lugar para tomar el transporte público. Con imágenes de Ben Jones, Pablo Toledo López, En su Derecho.